Señor, abre mis labios. Thank you.
Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privo del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor. Tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo, que andan en ruina mi vida como una tienda de pastores. Oh, hombre, que donde van a hablar yo mi vida y me cortan la brava. Soy yo su hasta el amanecer. Él quiebra los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy mirando como una golondrina, vivo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprime un salpirador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados, el abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Y esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. La casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. Alguien acude a todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos adoran, pero tú los perdonas. El que tú eliges y aceptas para que viva en tus atrios. Los siervos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Y del océano remoto. Tú que habías dado un monte con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reunieres el estruendo del mar, el estruendo de las olas, y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del norte se sobrecoge ante tus hijos. Y a las puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de
Tesalonicenses. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amen.
Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera, que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh reina. Hecho cosa igual con las demás naciones, si les ha manifestado su designio. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión
profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días a todos. Bienvenidos hermanos, hermanas, peregrinos, reconociéndonos discípulos de Jesús, no solamente creyentes, sino discípulos comprometidos con Jesús. Y unidos a Santa María de Guadalupe, nuestra tierna madre, recibamos una vez más la vocación de ir y vivir y anunciar este santo evangelio. Hoy, en esta celebración de pastores, laicos y consagrados, los invito a pedir por la salud de Luz Helena, porque Dios aliente al señor cardenal, ayer fue su onomástico, lo aliente en su ministerio episcopal, para que el nuevo destino pastoral, aunque diplomático también, del señor nuncio Christophe Pierre en Estados Unidos sea fructífero para el evangelio, y también por el buen curso y más comulgar y más vivir conforme a la Eucaristía en este congreso eucarístico que hoy empieza. Todos desde el amén, por favor, participemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, vamos a pedir perdón al buen Dios, porque sabiendo el camino de Jesús, porque sí lo sabemos, y a sabiendas de que nos queda muy grande, pero tenemos que hacer el esfuerzo sabiendo que Dios pone toda su fuerza para que llegue a su plenitud cada acción. Pero pidamos perdón porque a veces no ponemos todo el esfuerzo, el mínimo esfuerzo, y hay que hacer el máximo esfuerzo. Lo demás lo pone Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede que aquellos a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Del primer libro de los Reyes. Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías: anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo.
nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti. Asiento, por favor. En la primera lectura vemos un pasaje más de la historia de Israel en personas concretas, y cuando estas, exhortadas, presionadas incluso por la realidad de la vida, que es hermosa pero también cruda, cruel, ciega, injusta, pero también es oportuna, tiene los medios. Pero cuando en medio de todo esto se confía en el Señor, nunca falta lo necesario, no solamente para comer y vestir, para vivir con dignidad. En el fondo este es el asunto: aprender a confiar en el Señor, que el Señor proveerá. Claro, a través de la inteligencia y el esfuerzo de la persona que cree en el Señor y pone en práctica, pues, la otra parte de la alianza, conforme a los criterios, conforme al espíritu recibido. Y es así como se cuenta esta historia hermosa, que suena a legendaria, que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, y nos atenemos al relato. Pero es cierto que ella confió. Aún de lo poco que tenía, ayer se decía, le dio. Y ahora le dice: ve, que yo te daré de comer. Bien, lo que interesa es confiar en el Señor y manos a la obra. Lo demás el Señor lo pone. Lo que habría que preguntarse es si de veras confiamos en Él, y si de veras, dentro de nuestras limitaciones humanas y las circunstancias que nos envuelven, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Lo demás lo pone el Señor. Y de alguna manera esto es lo que está pasando en el relato de las bienaventuranzas. Todo lo que dijo e hizo Cristo hasta el Calvario, y que luego lo encomienda a sus apóstoles para que lo continúen de palabra y obra, haciendo los signos que Él, para decir: el tiempo ha llegado, la oferta del Señor está aquí presente y el camino es Cristo, pero se concretiza en un estilo de vida, en actitudes, en comportamientos, que esos son las bienaventuranzas. Circunstancias que por un lado viven las personas, miserias, dolores, y por otro lado la actitud correspondiente del mismo o de otros a ser solidarios, buscando en nombre de Dios y el estilo de Cristo sanar esas mismas miserias humanas. Si se leen con calma, vamos a ver que cuatro son circunstancias que viven en miseria, en carencia, el ser humano. Y otras cuatro se espera que los que son de Dios, discípulos de Cristo, colaboren a aliviar, a liberar de esas miserias humanas. Y tanto una como la otra, si se hace en nombre de Cristo, dichosos los que sufren o son perseguidos. Y remata el Señor con esto que acabamos de escuchar, porque esos somos.
En la medida en que hemos creído al Señor, en la medida en que tomamos conciencia de que somos consagrados desde el bautismo en el seno de la Iglesia, alimentados con la Eucaristía, educados permanentemente por el Evangelio y la doctrina de la Iglesia, somos personas con luz interior. Como sal que da sabor de Dios a lo que hagamos, a pesar de nuestras fragilidades y contradicciones propias, más el ambiente que no siempre es halagüeño. Por eso les dice, ustedes son esto. Y si no viven de acuerdo a esto, lo dice de una manera fuerte, muy fuerte, pues no sirve para qué, más que lo tiren en los caminos y lo pisen. O sea, perdieron su identidad y no tienen nada que hacer. Porque se hace en la medida en que somos enviados y estamos identificados con el que nos envió. Y nos esforzamos, aunque sea muy grande nuestra fragilidad, pero Él nos fortalece a llevar a cabo la tarea. Y parte de la tarea es eso. Iluminándonos siempre y permanentemente por el Señor, procurar iluminar nuestras propias sombras en primer lugar. Porque las tenemos, pastores, laicos y consagrados. ¿Y quién no? Iluminar nuestra vida a la luz de Cristo. Y entonces el segundo paso es iluminar los caminos de los hombres con quienes compartimos espacios, metas, dificultades, esperanzas. Se espera pues que un verdadero discípulo de Cristo no sea la tiniebla, la trampa, la mentira, la molestia en el oscurito, como dicen por ahí, sino de veras claridad, honestidad en tu mente educada, en tu corazón honesto, abierto, generoso. Sé luz para que nadie tropiece. Y es muy triste que un católico ni ilumina y además tropieza por sus propias torpezas. Somos luz, no se nos olvide. Luz de Cristo. Somos sal. Me viene a la mente que en el bautismo, yo todavía era chiquillo y veía que en el bautismo estaban estos dos símbolos. Queda solamente el símbolo de la luz, entre otros y más importantes, pero estaba este símbolo visual de la sal, y más en otros tiempos en que no había refrigeración, la salazón, para preservar los alimentos, para darle sabor. Incluso era uno de los elementos de la cocina del mundo y que tenía un alto precio, porque era muy difícil traer la sal de algunos lugares. La sal es para dar sabor y preservar los alimentos. Y en esta metáfora viva, se espera que también nosotros seamos capaces de dar sabor a lo que hacemos, sabor a estos ambientes difíciles que nos ha tocado vivir, y preservar, no de una manera como momias, como en museo. No, la fe no se preserva como una cosa estática. La fe, su doctrina, su culto, su moral, es dinámico, es desafiado por los tiempos, y tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra fe. Muchos creen que ser fieles a la fe es preservarla, meterla en un cajón para que nadie le toca, pero entonces a nadie ilumina, y no ilumina las nuevas realidades que nos desafían. No, la fe es dinámica, la doctrina es dinámica, es una y permanente, pero dinámica. El culto es dinámico, aunque hay cosas que cambian muy poco, pero tiene que ser dinámico, porque el misterio es real, es presente, no es una cosa del pasado. Y así las cosas más importantes de la vida son dinámicas, no se pueden encerrar en palabras, en conjuros, en rituales, en inercias pastorales o costumbristas. Tener la luz de Cristo nos da la capacidad para discernir las cosas. Tener el sabor de Dios nos da la capacidad de alentar estos tiempos. Y hoy, aunque hemos avanzado en ciencia y tecnología, y no siempre bien utilizadas las dos, hace falta católicos bien formados, bien alimentados, bien educados en el Evangelio y la doctrina, bien con la camiseta puesta, empezando por los pastores y los laicos y consagrados, para poder caminar en la vanguardia y no en la retaguardia. En la retaguardia van los cobardes. Adelante van los pastores, adelante van los discípulos, abriendo brecha, corriendo riesgos razonables.
poniendo toda su confianza en el Señor. No hay peor cosa que, para no equivocarme, me quedo quietecito. Pues sí, tal vez no te equivoques, pero pobre de ti, te quedas como la mujer de Lot, convertido en una estatua de sal, tieso, estático, mirando al pasado, tonteando, pues. No, los riesgos están en el caminar, pero se espera que camines con luz, con sabor de Dios, claro, con tu inteligencia, con tu experiencia, con los demás, con la iglesia. Y entonces evitarás ser simplemente un monigote del destino o una estatua de sal que ya no preserva nada. Sino vamos caminando, tomando riesgos, discerniendo, dialogando, para que este mundo, tan distinto al de Jesús, pero tan hambriento de Dios como siempre, le podamos iluminar un poquito. Le podamos dar sabor de Dios. Y no voy ahorita a enlistar todo lo que ustedes incluso vienen a pedirle aquí a la Virgen Santísima, que los ilumine, los consuele, los fortalezca, les dé, ruegue, hasta milagros. Pues es eso, es la vida compleja y complicada que a veces la complicamos más nosotros. Iluminemos esas realidades, démosle sabor de Dios, pero hay que ponerse en marcha, hay que caminar, hay que arriesgar. Hay que invertir, no a lo borras, con inteligencia, con auténtica comunión, no de marionetas, sino la comunión está no en detalles, sino en lo fundamental que nos lleva a algo más grande. Ojalá, mis hermanos, que lo que hoy hemos escuchado en la palabra de Dios nos dé capacidad de decir, sí, tenemos la luz de Cristo y el sabor de Dios, manos a la obra. ¿Qué es lo que vino a hacer María de Guadalupe desde hace más de 400 y tantos años? No está plasmada de una manera estática. Si vieran bien, es mucho más dinámico. Incluso lo que ven nuestros ojos en esta plasmación hermosa en el ayate sagrado de Juan Diego. Es una mujer gestando, una mujer embarazada. Y cuando decimos embarazada, algo se está gestando, algo vivo está en ella, a tal grado que trasluce en el cuerpo de María, la luz del que es sol de justicia, luz del mundo, Cristo Jesús. Hermanos, esto no son palabras bonitas, ni son teorías. Esto invita a un estilo de vida, aunque nos quede grande. Confiemos en Él y hagamos la parte que nos corresponda. Y entonces sí, lo que pides, lo que necesitas, lo que buscas, quienes seamos los que hacemos esto, tendremos respuesta. Y sabremos qué hacer con la vida. De pie, por favor. Por eso, Señor, te rogamos por todos aquí reunidos en tu santo nombre, para que unidos a María nos dispongamos a tu espíritu, que no es estático, nos mueve para que seamos luz y sal de la tierra. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el Señor conceda la unidad a los cristianos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que desaparezca el odio en el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor fortalezca a los débiles y alivia a los ancianos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que la fortaleza y el valiente testimonio del martirio de las santas Perpetua y Felicitas alienten la fe de los cristianos. Oremos. Te rogamos, Señor, por la salud de Luz Elena, por el gran Norberto, para que vaya coronando su vida pastoral en esta arquidiócesis, por el nuncio Christopher Pierre a un nuevo destino de servicio a la Iglesia en Estados Unidos, y por este congreso eucarístico, para que sea un profundizar las realidades y comulgando, vivamos conforme al que nos envió a ayudar a hacer luz y sal de la tierra. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor.
Escucha, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo, concedes por la fuerza de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos.
Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dispuestos a colaborar con la gracia de Dios, poniendo en juego todo lo que somos y tenemos, porque sí lo tenemos, vamos a decir confiados el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, pan de vida eterna. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Gloria al Señor.
De pie, por favor, oremos. Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que unidos a ti con caridad constante, merezcan servirte dignamente, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompañe siempre. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios.